Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos con la serie de vídeos sobre el Tai Chi Balance y hoy vamos a trabajar los equilibrios. Pero antes, el calentamiento, como siempre, el tobillo. En los dos sentidos. Recordad que quien no tenga problemas de equilibrio puede hacer este ejercicio aquí. Cambio de pie, lo mismo. Si no podemos, si no nos atrevemos, lo hacemos con el pie en el suelo. En los dos sentidos. Bajamos hacia la punta del pie. Recordad, quien no pueda por problemas de equilibrio, de lumbares, de vértigos, aquí. Estira la pierna de atrás, puede hacerlo en el sitio o apoyándose en una pared. Si tenemos pared, mejor apoyarnos en la pared. El resto, rodilla adelante recta, bajo soltando aire y ahí relajo. Si llego a la punta del pie, perfecto. Si no llego, también perfecto. Me tiene que tirar de la parte de atrás. Si me tira, ya estamos trabajando. Cambio. Igual, en el cambio, cuidado, no subáis muy rápido, que nos podemos marear. Rodillas. Cambio el sentido. Cadera y cintura, como si bailásemos la danza del vientre o el hula hop. Cambio el sentido. Y pasamos a hacer ochos. Cambio el peso y giro, cambio el peso y giro. Esperadme un momentito, sigamos. En el otro sentido. Bien, estiramos un hombro por debajo y detrás del codo, aprieto el brazo hacia adentro. El otro. Bien, vamos a estirar por detrás de la cabeza. Si no me apaño a subir el brazo, agarro la mano y la saco por el lateral. Es esta otra mano la que tira de ella. Si nos apañamos, por arriba. Mano al codo y hacia atrás, quienes estamos aquí, tiramos un poquito más del brazo o bien cambiamos adelante. El resto aquí arriba. Y cambio de mano. Repito lo mismo para el otro lado. Los que estáis con la mano abajo, igual. Primero la saquéis por el costado y luego repetís lo mismo por adelante. Mano al codo, hacia atrás. Círculos suaves con los brazos. Recordad, no bajéis de golpe, no queremos tirones. En los dos sentidos. Sujeto el codo, círculos con el antebrazo. Recordad, el codo se queda aquí abajo. Cambio de sentido. Cambio de sentido.
Cambio de brazo. Que me duermo. Cambio de sentido. Junto palmas y bajo. Recordad, los talones de las palmas juntos. Bien. Cambio. Dorsos. Igual. Junto las muñecas. Estos son los nudillos. Esto las muñecas. Y bajo los codos. Me tiene que tirar ahora de la parte de arriba. Entrelazo manos. En los dos sentidos. Y estiro el cuello. La otra mano en sentido contrario. Cambio. Vale, pues vamos a empezar con los equilibrios. Vamos a empezar con paso cruzado. Y lo voy a hacer en el sitio. Recordad. Cambio las manos. Por encima. Giro. Recojo una y la otra pasa por encima. Juego de hombros. A la vez que el juego de la cintura escapular en la cintura pélvica. Y recojo. Y recojo. Y recojo. Y podemos subir un poquito el ritmo. Queremos hacerlo un poquito más fuerte. Flexión. ¿Qué me estoy yendo? Dentro del mismo ejercicio, mantener. Mantengo el pie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. No. Hay que repetir. ¡Ay, las moscas! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más fuerte. Siguiente tanda de equilibrios. Patadas. Más fuerte. Siguiente ejercicio, mantener.
Más fuerte. Espalda recta, eso sí. No inclino la espalda, bajo con la rodilla. Y el último ejercicio de equilibrios va a ser patadas, pero con paso hacia atrás. Este ejercicio lo hago como lo hago, os voy a tener que dar la espalda en algún momento. Si saco la patada estando de frente a la cámara, cruzo por detrás, bien, patada con la pierna de atrás, cruzo por detrás, patada con la pierna de atrás, cruzo por detrás, patada con la pierna de atrás. Lo hago cambiado para que veáis el giro por delante. Giro, corrijo el pie de adelante, patada, paso atrás, corrijo el pie de adelante, patada. Las mismas dos variantes, patada con flexión, atrás, giro, patada con flexión, atrás, giro, patada con flexión. Patada manteniendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesús, ya no cuenta 5, es que me estoy cansando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más caña esto, flexión. 1, 2. Paso atrás, giro, preparo el pie delante. 1, 2. Paso atrás, giro. 1, 2. Paso atrás, giro. 1, 2. Bueno, pues hasta aquí la parte de equilibrios del Tai Chi Balance. Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo de Tai Chi Balance dedicado a la elasticidad.